Soy el padre Eduardo Contreras, que trabajé allá en dos ocasiones. Primero, cuando Monseñor Salas me llamó de mi parroquia, estaba yo de párroco en Mesa Quintero y Capurilla el Molino. Yo en el Molino, cuando me llamó a que viniera, porque pensaba abrir el seminario mayor, que había pensado en que yo viniera a ayudarle. Y me tocó, pues por obediencia, empezar a trabajar en el seminario con el padre Leonidas Mora, que era rector del menor, seminario menor. La experiencia que tengo es haber tenido seminaristas de 10 diócesis del país y un vicariato, de los cuales la diócesis que tenía más era Trujillo, que creo la gran mayoría de esos estudiantes se ordenaron sacerdotes. En total tengo la satisfacción de haber participado en la formación de más de 100 sacerdotes, mucho más de 100, entre todos los años que estuve yo allí. Y de esos sacerdotes que salieron del seminario, o que tuve yo como seminarista, hay dos obispos, el actual obispo de Trujillo y el actual obispo del Vigía, el padre Trino Fernández y el padre Juan de Dios Peña. Entonces son satisfacciones que quedan. Algo le ha de quedar a uno de buenos recuerdos. El buen recuerdo, los seminaristas que perseveraron, los que echaron para adelante, los que no se olvidaron de esta, los que no dejaron su vocación, sino que lucharon por ordenarse sacerdotes y hoy son sacerdotes en muchas diócesis de Venezuela. Pero siempre hay satisfacciones. Y el gran acontecimiento que ocurrió mientras yo fui rector del seminario fue la visita del Papa Juan Pablo II, que vino en el año 85 a Mérida. Fue el gran acontecimiento para Mérida y para Venezuela y para toda la visita del Papa. Entonces yo estaba de rector del seminario cuando vino el Papa. Todos estos recuerdos pues son los que quedan mejor. Habrá malos ratos para que se pasaron o que hice pasar, pues eso se olvidan. Hay que recordar es lo bueno. Lo de lo malo ya pasó, eso no se acuerda una de las cosas de los malos ratos. El Señor quiso pues que yo colaborara con él, que yo colaborara con la iglesia, con la arquidiócesis, y que por obediencia a los obispos hiciera lo que pude. No faltó la buena voluntad de hacer lo que yo pude hacer por el bien de la iglesia, por el bien de la arquidiócesis o de las diócesis que mandaron seminaristas a Mérida. Lo que hago es agradecerle al Señor y agradecerle a los señores obispos que hayan confiado también en mí y me hayan confiado en sus seminaristas. El Señor los proteja a todos, a los que han perseverado, y el Señor, pues les pido también una oración especial por mí, que trabajé en el seminario, algo quedaría de lo que yo dejé. Y me recuerdo mucho la compañía y la buena voluntad del hermano Jerez. Me acompañó siempre como buen compañero de comunidad y me ayudó mucho. Confié siempre, me apoyé mucho en el hermano Jerez, en la experiencia que él tenía en la formación. Pues que Dios los bendiga a todos y les agradezco pues este rato que me han dado, que sirva estas palabras pues de buen recuerdo para todos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que recen por mí, que yo lo hago por ustedes.